Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Perfumate con JL. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un Cuba, un Cuba París, eh, de la colección Prestige, que es eh, Cuba Prestige Black. ¿Sabéis que tengo toda la colección de los Cuba Prestige? O si no lo sabéis, ya os lo digo yo. Y la verdad es que de mis favoritos, de los cuatro, eh, este el Prestige Black sería uno de mis favoritos. Además, tiene una de las notas que más busco últimamente en perfumes, que es menta. Si os interesa, quedaros, que después de la intro viene la reseña. Pues sí, hoy voy a hablaros de... del Cuba Prestige Black, voy a haceros su reseña. Tenéis en el canal la... La, presentando la colección completa de los Cuba Prestige. Os dejaré el, el link por aquí y pues ya les podéis echar un ojo. Si no, en la descripción, como sabéis, siempre están todos los enlaces, códigos de descuento y demás. Esta es la caja, me parece eh, un acierto, la verdad, esto de Cuba eh, Puros, La Habana, tal. Pues esta es la colección Cuba normal, la colección regular que tenéis por el canal eh, Cuba Red, por ejemplo, Cuba Shadows, tení, tenéis Cuba Shadow, tenéis varios por ahí. Es, es como si fuera solamente un puro un habano, y viene en la funda el cartucho como si fuera un cartucho de un puro y esto es como si fuera una purera de tres, y claro, viene la caja para la, para la purera como si compraras una purera, y bueno lo vamos a dejar por aquí y aquí estaría la purera con, de tres puros y las pureras además se separan y dentro aquí estarían los tres puros para tú cogerlo y pues fumarte el que quieras pues claro aquí tú levantas la purera y tienes el atomizador <laughs> el atomizador que ahora voy a atomizar para que veáis cómo va es un atomizador muy cutre en el sentido de que echa muy poca cantidad Y aparte me gusta y no es muy invasivo, por eso me he, echa, he echado a gusto. Aparte, también he echado con ganas porque en el, en el vídeo de presentando los Cuba, eh, hablando de los cuatro y demás, este me costaba olerlo. O sea, es, y, y, en, y de, fuera de cámaras, en las pruebas que yo hacía, me costaba olerlo. Pero también... Bueno, ya había pasado COVID ahí, pero ya en teoría tenía la nariz ya recuperada y eso, pero no sé, hay veces que dejas de oler algunos perfumes, quitando COVID y eh, bicho y enfermedades y tal, eh, hay veces que dejas de oler a lo mejor cierta, porque nosotros tenemos más sensibilidad a unas notas que otras. Por ejemplo, eh, los almizcles, eh, los hombres nos cuesta más olerlos que las mujeres y luego ya cada individuo pues tiene sus carencias y sus virtudes ya en general, hablando de capacidad olfativa. Y hay veces o ya de por sí que es intrínseco en nosotros que hay alguna nota que no percibimos bien y a lo mejor por lo que sea estamos un tiempo que todavía la percibimos peor o directamente eh, que hay un tiempo que X o Y perfume. No lo olemos bien, no sé por qué, y con el, con el paso de los días lo volvemos a oler. Eso me pasó con este. Eso también suele pasar cuando tú tienes, usas siempre el mismo perfume, tu perfume firma. Si lo usas mucho, tu nariz se acostumbra y al final dejas de olerlo. Y lo tienes que dejar descansar una semanita y tal, para volver a, a percibirlo bien. Pero yo, este no lo utilizaba como perfume firma ni ningún otro. O sea, tengo tantos perfumes que no. Pues. Dije, no utilizo el perfume firma, no, no sé por qué no lo huelo, pero con el tiempo lo he ido volviendo a oler, y es un perfume que huele muy bien, que me gusta mucho, y que os recomiendo, sinceramente, los que queráis un perfume versátil, este lo saco, lo voy a sacar, o lo he sacado, según lo que vaya antes, en el vídeo de perfumes versátiles, mi selección de perfumes versátiles, que si lo he sacado antes que este, eh, este vídeo, pues os lo dejaré por aquí arriba, si no... Esperadlo, que ese os he hecho el spoiler. Eh, pues este perfume es muy versátil, es muy agradable. Las notas me, me, me llamaron poderosamente la atención. O sea, tú a mí me dices que tiene menta, que tiene lavanda. Creo que tiene también jazmín, que a mí en general las flores me gustan y el jazmín es una de las que más me molan. Dentro, por encima tengo otras, pero el jazmín de las que más me gustan, sobre todo cuando la llevas por partes, la parte indólica, sucia y tal. Sabía que aquí no, pero bueno, me hizo gracia. Pero sobre todo, me dicen menta, me dicen lavanda y me dicen musgo de roble. Con ese esqueleto, a mí me has ganado. Pues eh, eso pasó aquí. Es un perfume que a la gente compara un poquito con Cool Water. Bueno, hay gente que lo compara mucho. Para mí, tienen. Un poquito, un aire, porque el cool water es, más, es mucho más fresco, es, tiene ese, esa sensación de, pues, fresca, acuática, que te, que te inunda. Aparte de todo lo herbal y demás, por, pero también está esa otra parte. Aquí no, aquí es, sustituimos esa parte por un floral almizclado. Eh, entonces, luego el musgo de roble aquí tiene mucha presencia. No son iguales, ni son un clon, ni nada de eso. Pero sí que tienen un... Sí que este le hace un guiño. Para que, pa que me entendáis. Van por ahí. Pero me encanta porque es un perfume súper aromático, muy herbal. Tiene un olor verde. Eh, aparte, la menta. Va a estar presente ahí, pero de manera sutil. No es un Aquati Parma Colonia Club. Que es menta, 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 muy fuerte. No, aquí la menta está más difuminada, se huele, le aporta ese, esa bomba, esa explosión aromática. Y luego le aporta ese olor verde. Pero no está, vamos, viva en, en la piel o en el secante, no, no está todo el rato, pum, pum, no. El tema de la lavanda, el musgo de roble, los almizcles, luego hacen que el perfume tenga un aire jabonoso, un aire estilo barbería, que me parece muy agradable. Es un perfume que no tiene eh, prácticamente desarrollo, es un perfume más bien lineal, tú te lo vas a poner y te va a dar eso, te va a dar una bomba aromática, mucha menta, pero bien mezclada, te va a dar ese acompañamiento de barbería, jabonoso, con la lavanda, el musgo de roble. Muy agradable, pero no va a tener desarrollo, no va, no, va, no va a tener grandes giros. Además, pasando con las prestaciones, es un perfume que tiene una duración y también por eso no creo que tenga mucho desarrollo, porque es un perfume que tiene una duración de 3-4 horitas, como mucho, o sea, más 3 que 4 horas. Un perfume para refrescarte, para el refresco, pero es que es súper agradable eh, refrescarlo. A mí me pasa que con los perfumes que tienen menta. Se me hace súper agradable el reaplicarlo, porque esa explosión inicial de la menta es muy vivificante. Entonces, entiendo que dure 3-4 horitas y no me parece mal. A ver, me gustaría que durara a lo mejor un poquito más: 5, 6. Con eso me sobraría. Pero dura entre 3 y 4. Más bien se queda por la zona de las 3 que por las 4. Pero que es un gustazo luego reaplicarlo. Entonces, ok. La proyección, como os he dicho y he podido, y veis que he echado bastante, es una proyección. Va a salir los primeros 15 minutos, va a ser una proyección moderada, pero enseguida va a caer a una proyección suave. O sea, es una proyección suave, cercana a la piel, ligerita, agradable, ese olor aromático, verde, jabonoso, pero discreta. O sea, tiene una duración comedida, 3-4 horas, y una proyección suave, discreta clima y demás para usarlo. Pero ves, tiene esa característica, si te gusta este tipo de olores, de, no, de, de llevártelo a la nariz una y otra vez, de querer olerlo, querer olerlo así todo el rato. Porque huele bien, o sea, es que huele muy bien. Tiene también ese acorde, que se me ha olvidado comentar, lo de, de los cuba, que yo les digo, que es la pimienta, el musgo de roble, el tabaco, aunque no son notas declaradas, alguna, una, bueno, el musgo de roble sí, las otras creo que no, pero sí que te da esa sensación que el fondo, un fondo que tienen varios cubas, por ejemplo, cuba red o cuba shadow, se huele una similitud y sin embargo no tienen grandes notas que se compartan, no tienen a lo mejor unas dos notas que se comparten, entonces es ese acorde de la casa. Pero bueno, pasando eso ya es más curiosidad. Pasando con, a mí siempre me mola que eh, las casas tengan como su acorde y que puedas eh, ver ese hilo conductor en varios perfumes. Luego el clima. Es un, es un perfume versátil, pero destaca más en primavera-verano. Pero no va a quedar mal en otoño-invierno. Lo que pasa es que en invierno, por ejemplo, se va a quedar muy corto. Por eso, tres horitas de duración. Pero a lo mejor, no lo he probado, a lo mejor en invierno, al ser clima más frío, te dura más. Y sube la duración a cinco o seis horas. Y si te gusta este olor en invierno, perfecto. Pero yo diría, y lo recomiendo para primavera y verano. Ocasión de uso, me parece... Pues que lo podéis utilizar también, es muy versátil. No es un perfume elegante, no es un perfume demasiado formal, pero para trabajar te va a cumplir de maravilla, para temas de ocio, tema casual. En general, muy versátil. Unisex. A mí me parece mucho más masculino que femenino. Yo lo catalogaría como masculino, como que no es unisex. Pero chicas, si alguna de vosotras lo quiere probar, le han llamado las notas, la estructura está de notas, le interesa ver cómo puede estar el jazmín por ahí, que, que el jazmín creo que sí que está declarado, lo mejor que podéis hacer es probarlo vosotros y vosotras mismas y pues decidir. Pero para mí no es unisex, para mí es marcadamente masculino. Si queréis probarlo, eh, este o cualquier otro de la línea Cuba Prestige, que quiero ir reseñando pues, durante las próximas semanas, en la descripción tenéis mi correo electrónico, por ahí me podéis eh, mandar un mensaje y yo os paso el listado con todas las muestras que tengo para. con todos los perfumes que tengo para hacer muestras. Si lo queréis hacer, que os interesa el tema del servicio de muestras, pero no queréis mandarlo por correo. Por aquí tenéis mi Instagram, que es o, si os es más fácil por ahí me mandéis un mensaje privado y nos ponemos en contacto con el tema de las muestras. Recuerda que es un, perf un perfil de Instagram dedicado a los perfumes, está la reseña de este, está la reseña de todos los demás, hay un montón de reseñas, me puedes seguir que no cuesta nada. También dale like a este vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo habías hecho, toca la campanita para que te avise de los próximos vídeos y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.